Al principio del programa, la fiscal, la señora, la ex fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, ha viajado a Chile por razones familiares y esto ha producido pues gran revuelo porque, como ustedes recuerdan, existía un pedido desestimado en principio de la fiscalía para que se le negara la posibilidad de salir del país en general a la señora Benavides. Para conocer qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los argumentos que ha esgrimido por un lado la fiscalía, pero que objeta la defensa de la señora Benavides, estamos precisamente con el abogado de Patricia Benavides, uno de los abogados de Patricia Benavides, Juan Peña. Hola, don Mario, ¿cómo está, Juan? ¿Qué buenas tal? Noches. Gracias. Muy bien, ¿ha viajado ayer? Sí, el día de ayer, así es. El día de ayer viajó. Era un viaje por motivos familiares, así es algo que no sabía que iba a ocurrir. Sí sabíamos que iba a ocurrir, de hecho lo habíamos hablado antes. Pero no tenía ninguna obligación de informar. Correcto, ese es un punto importante a rescatar. La doctora Benavides hoy en día no tiene por qué comunicarle al Ministerio Público ni a ninguna autoridad que tiene que hacer un viaje. Hoy día no porque tiene no tiene impedimento de salida. No solamente impedimento de salida, sino tiene reglas de conducta que cumplir. En algunas ocasiones el Poder Judicial, algún investigado le dicta medidas de restricción, una comparecencia restringida, es decir, no sentarse en la localidad donde reside, no salir del país, y en todo caso si sales... Firmar cada cierto tiempo. Correcto, esa no es la condición de la doctora Benavides. Hoy en día se podría llamar que tiene una comparecencia simple, solamente tiene que... Acudir cuando la llame. Cuando se la llame. Hasta el día de hoy ella no ha dejado de acudir a ninguna de las citaciones que se le ha dado, ya sea Congreso, Junta, Fiscalía, siempre ha asistido, independientemente de lo que pueda contestar en un interrogatorio, todo, le guste o no a la autoridad que se la tome, ella ha asistido siempre a las citaciones que le han venido cursando hasta la fecha. Sí. Entonces, igual para las audiencias tanto de impedimento de salir del país, que también asistió, también para la apelación. Entonces, hoy en día no tenemos nosotros la obligación por qué comunicarle a la Fiscalía que va a viajar. Sí, me permite interrumpir un momento porque el Ministro de Economía está hablando en este momento desde el Palacio de Gobierno al lado de la Presidenta. Pero lo que queremos en general es que este crecimiento, esta mejora en el bienestar económico, llegue a todos los rincones del país. Y el objetivo de este crédito suplementario es eso, llevar el crecimiento, llevar el bienestar y potenciar las bases para el desarrollo en todos los lugares del país, en las 1.816 distritos y en todas las provincias y en todas las regiones. Ese es el gran objetivo y sobre todo algo muy importante, potenciar a las familias más vulnerables, a las personas que están en estado más económicamente más complicados. Es por eso de que nuestro apoyo, digamos, singular ha sido hacia los sectores como trabajo, los sectores como el MIDIS, y esto porque queremos, como les digo, que toda la población se integre o se reintegre en algunos casos al crecimiento económico y que de alguna manera todos nos veamos beneficiados con esta mejora económica por la cual muchos de nosotros en la costa, en la sierra, en la minería, en diferentes actividades nos vemos beneficiados, sobre todo en la pesca últimamente, ¿no? Y ese es el objetivo de este crédito suplementario, como les digo, llegar bienestar a todos los lugares del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Hemos escuchado entonces al ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Él ha precisado que esta ley de créditos suplementarios busca financiar los mayores gastos asociados a la reactivación económica y otras medidas necesarias para el desarrollo del país. La iniciativa beneficia a pliegos de gobierno nacional, regionales y locales con la incorporación. Muy bien. El ministro de Economía entonces hablaba desde el Palacio de Gobierno. Mil perdones por la interrupción. Estamos con el abogado de la señora, la ex fiscal Patricia Benavides, Juan Peña, y está, digamos, abundando en las razones por las que la señora Benavides no tendría por qué haber informado que viajaba. Sin embargo, se informó a última hora, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Para que no causar suspicacias y luego alguna foto malentendida de la doctora en el aeropuerto saliendo, ¿no? Lo que hicimos como de manera de cortesía, comunicarle al Ministerio Público y también al Poder Judicial, que la doctora estaba viajando para no hacer un escandalete innecesario. Entonces, se lo comunicamos efectivamente horas antes, porque también si lo hacíamos con fechas anteriores y pronunciábamos un viaje, lo que iba a ocurrir es lo que ha ocurrido ahora, que saca un comunicado indicando de que la doctora Benavides está viajando, la supuesta fuga y mil y un otros comentarios. ¿Quién ha hablado de supuesta fuga?
más de un periodista o algún... Ah, periodistas, pero sí, no claro. El Ministerio Público. No, lo que ha hecho el Ministerio Público y lo que me parece un poco peligroso para los ciudadanos de a pie, sí, es que señale de que la sorpresa supuestamente de comunicación del viaje puede ocasionar que el Ministerio Público interprete esta situación para pedir una medida más gravosa, ya no sea si impedimento de salida o prisión preventiva, lo cual no es correcto, porque si o yo sea, tengo... la señora no puede ejercer su derecho, no vaya a ser que en la fiscalía se crispen y pidan. Correcto, y eso es lo usted que... usted tiene derecho, pero no lo vaya a ejercer. Es porque si no, a mí me causa sospecha de que usted se pueda fugar, lo cual es incorrecto. En todo caso, y además de ello, nos pide que en el plazo de 24 horas indiquemos en qué lugar está residiendo la doctora Benavides mediante esta de viaje. Yo no tengo la obligación judicial de hacerlo. Eso el Ministerio Público formalmente lo ha... mediante un oficio, sí es. Por eso es que nuestra respuesta es que, por favor, el Ministerio Público, para poder contestar el requerimiento de del titular de la acción penal, nos sustente bajo qué bajo legal se están parando para hacernos este requerimiento. Porque ¿ese requerimiento no tendría que pasar por el Poder Judicial? No, ni siquiera lo tendría por qué pedir. No, ya, pero digamos, si quisiera materializarlo, el camino es pedirles a ustedes de frente, ¿eso ya tiene un valor? ¿O tiene que el Poder Judicial sí decir en efecto esta solicitud que está haciendo? Es la primera vez que vemos que el titular de la acción penal nos dice... O ni siquiera el juzgado, porque el juzgado te lo requiere cuando tú tienes reglas de conducta que cumplir. Claro. Pero si no tienes una regla de conducta, no entiendo cuál es la necesidad de saber en qué lugar te encuentras, si yo no tengo... O cuál es el poder desde el que demanda. Correcto, porque entendemos que en el proceso penal, así, ¿no? El titular de la acción penal, que es la fiscalía, y la defensa, estamos en igual posición ante un juez que de alguna manera es el que determina la situación de cada de las partes. Pero en este caso el fiscal, de manera creo equivocada, nos requiere de manera casi amenazante... ¿En dónde está la amenaza? ¿En el hecho de decir no vaya a ser que digamos... Que mi facultad que tengo crezca a pedirte una medida más gravosa? Uh-huh. En todo caso, eso de alguna manera me dice, si no me dices dónde estás, ya vas voy a ver. Pedir una medida. Exacto. Sí. Pero yo no tengo la obligación de por qué dar esta información. Uh-huh. Uno, porque yo tengo el derecho al libre tránsito de salir si no tengo ninguna regla de conducta que cumplir. Sí. Y dos, de que es netamente un dato personal... Y que de la intimidad de la doctora, ¿dónde está con sus menores hijas? Porque además... Ha viajado con sus hijas. Está con sus dos menores hijas y a la fiscalía le hemos comunicado no solamente el pasaje de ida de ella, porque es un pasaje donde están, para suerte de nosotros, las tres personas. La doctora Benavides y sus dos hijas. El pasaje de ida y el pasaje de retorno. ¿Cuándo regresa? Está regresando esta semana. Esta semana, el lunes, el martes, el miércoles. Antes de que comience la próxima semana, está en el país. Uh-huh. Y lo que él nos explicó a la fiscalía también es que es un viaje familiar. De hecho, ellos tienen como familia la costumbre de viajar a Chile porque la abuela de las niñas se encuentra y reside allá. Uh-huh. Y si ve, el Ministerio Público ha tenido en su momento el movimiento migratorio de la doctora Benavides. Y he visto que las salidas son recurrentes por un tema familiar, más que alguna fuga que podría darse. Lo que creo que ha pasado es que la fiscalía ha sentido que ante este viaje y el retorno a la doctora Benavides, se le cae un fundamento primordial que tenía para su solicitud de impedimento de salir del país. Porque ¿qué es el hecho de que haya salido y retorno? Y haya regresado, correcto. Cuando creo que retorne. Eso es lo que le puede haber incomodado. Porque, sí, perdón, termine usted y después pregunto. Porque ese argumento es sumamente fundamental para que un juez resuelva este pedido. Porque el juez lo que viene a hacer es, ok, si yo le doy, si no le doy el impedimento de salida, yo no sé si ella va a ir y va a retornar. Entonces, bajo ese pensamiento subjetivo de no saber si va a regresar o no, es que usualmente declaran fundado este pedido. Pero ya tenemos hoy en día, con este retorno que va a ser en los próximos días, que la doctora tiene el arraigo en el país. Sí. Por lo tanto, no habría riesgo de fuga. Entonces, ese argumento que es sólido usualmente para la fiscalía, con el retorno de la doctora Benavides se cae. ¿Cuál es la situación del pedido de la fiscalía a propósito de los impedimentos? Recién hace 30 minutos nos acaban de notificar que me parece que es para el 26 o 16 de agosto. ¿Pero esta es ya segunda instancia o primera? Es la primera instancia nuevamente. Primera instancia nuevamente. Así es, porque en una primera instancia el doctor Checkley lo que hizo fue declarar infundado el pedido, luego la doctora Adelia Espinosa lo incluye en una investigación, lo cual obligó a él a inhibirse, se resolvió la inhibición, pero ella también, la fiscalía apeló esta resolución. Uh-huh. La sala del doctor César Martín resolvió nula la resolución y que no habló de los arraigos, no habló ni el laboral, ni el familiar, ni el peligro de fuga, pero indicó que el juzgado no había valorado de manera conjunta los elementos de convicción. Entonces ha pedido que un nuevo juez, que es el señor Saúl Peña Farfán, valore estos elementos de convicción y se vuelva a pronunciar respecto al impedimento de salud. ¿Y eso cuándo debería ocurrir? Hace 10 minutos, bueno, en el transcurso del día, después del comunicado de la fiscalía, voy a ser sincero, lo cual me causa algo de asombro, hemos recibido cerca de 10 notificaciones por parte del Poder Judicial. Todos los... Tipo?
todas las tutelas de derechos que no teníamos fecha, todas los, la suspensión de derechos que también se había planteado, todas las audiencias que teníamos que no se habían movido, porque entendemos que el Poder Judicial tiene una carga procesal para todas las personas, el día de hoy se resolvieron todas. Por lo menos invocándonos a fechas de audiencia, dando requerimiento. Se aceleraron todas las causas de la doctora Benavides. ¿Y eso es bueno o malo para ustedes? Para nosotros es bueno. De hecho, hay algunas tutelas que ya queríamos que se vean en la apelación. Uno, la competencia de la doctora Adela Espinosa, si es competente o no para resolverlo. Eso lo estamos hablando desde enero de este año hasta el día de hoy. Y veamos cómo van a resolver ahora el Poder Judicial estas tutelas y también impedimentos que ha pedido la Fiscalía. ¿Todo eso se va a resolver, digamos, de aquí a fin de mes? Yo creo que es a fin de mes de agosto. A fin de mes de agosto. Todavía. Así es, a fin de mes de agosto, porque la audiencia, si mal no recuerdo, de impedimento de salida la han puesto de fecha 16 de agosto de este año. La doctora ya va a estar de regreso esta semana, así que creo que un argumento fuerte de la Fiscalía hoy día se ha desvanecido con el retorno de la doctora Benavides. Otro de los abogados de la señora Benavides es Jorge del Castillo, que ha escrito sobre esto, acerca de lo que venimos conversando. Dice, la doctora Benavides ha viajado por breve tiempo porque no tiene impedimento alguno. Los peruanos tenemos derecho a libre tránsito, entrar y salir del territorio nacional. Así es. Comunicamos a Fiscalía Perú, o sea, le comunicamos la salida por cortesía. Y luego dice, IDL Gorriti, dale de baja al ignorante que te maneja la cuenta. ¿Qué pasó? Creo que hubo un Twitter de la cuenta del señor Gorriti en el cual se burlaba de la defensa del doctor del Castillo, el cual creemos que tiene mucho mérito en las intervenciones que se están haciendo. Si bien es cierto, creemos que las resoluciones o, por ejemplo, la suspensión que se dio en un momento a la doctora Benavides fue completamente injusta, tanto que nunca se resolvió. Tuvieron que tener otro motivo, otro expediente para poderla luego destituir, que también hemos recurrido ya a la vía de acabar la reconsideración para poder ir a la vía constitucional. Tampoco nos han respondido todavía. Entonces creo que sí hace un buen trabajo el doctor Castillo y independientemente de lo que puedan creer o no, pedirle que le den de bajo a un abogado por lo que tú interpretes es algo bajo. Entonces creo que por ahí va el comentario del doctor Jorge del Castillo, que respetamos mucho como abogado, no solamente como una persona, como un asesor legal que pero viene. Dice al ignorante que te maneja la cuenta, o sea, algo en la cuenta de Gorriti parecería haber sido información equivocada. Claro, uno, el tema de la fuga, porque también creo que ¿él habló de fuga? Había un comentario como de una fuga de la doctora Benavides, lo cual para empezar, ¿cómo de una fuga? Pero ¿cómo es que uno no se puede fugar si es que no tiene un impedimento de salida? No, ya, de acuerdo, pero captura, ¿utilizaba ¿no? el término fuga? No. Yo no lo pude ver, no lo pude ver, pero como te digo, uno solamente fuga cuando tiene una orden de captura. Si no tienes una orden de captura, no te estás fugando de nadie, nadie te está persiguiendo. Entonces, hoy en día la doctora Benavides no se ha fugado, ha viajado y va a retornar. Muy bien, pues entonces habrá que esperar a que en efecto regrese y luego ver qué suerte corren todos estos asuntos que de pronto el Poder Judicial ha puesto ya sobre el tapete y parece resolverá en breve lapso. Tenemos mucha fe en que van a resolver de manera adecuada, ¿no? La norma hoy nos ampara y, como te digo, si es que nos requieren una información que por base legal no existe que justifique este requerimiento, evidentemente la defensa no tiene por qué agachar la cabeza y hacer caso a un requerimiento que es totalmente arbitrario e ilegal. Muy bien, muchas gracias al abogado de la señora Patricia Benavides, Juan Peña, por habernos acompañado aquí en Portada. Pausa y regresamos.